Cientos de turistas seguían bloqueados el sábado en Machu Picchu, Perú. Esperan la llegada de helicópteros que los puedan evacuar hacia Cusco. El tren de turistas está suspendido por las protestas que piden la liberación del expresidente Pedro Castillo, la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, la disolución del Congreso y elecciones. Nosotros arribamos aquí el lunes. Hoy son 5 días que estamos aquí con poca información de la situación actual del país por regresar nosotros a la ciudad de Cusco. Desde la ciudad de La Inca, cientos de turistas, principalmente norteamericanos y europeos, caminaron por la vía férrea hasta la localidad de Ollanta y Tambo, a unos 30 kilómetros, para poder hacer una conexión hacia Cusco. El Aeropuerto Internacional de Cusco estuvo cerrado desde el lunes tras un intento de toma por parte de los manifestantes. Sin embargo, el viernes se anunció su reapertura.